Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Eliot Barrascón. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película, la verdad, muy, muy buena, muy interesante, basada en hechos reales. Una película que se estrena en estas épocas porque tenían la intención de que tuviera alguna nominación para los Oscars. Lamentablemente no tuvo ninguna. Ella tuvo en los Critics' Choice, tuvo la nominación como Mejor Actriz. Obviamente no se la llevó, pero en verdad, gran, gran película, y nos referimos a la película de Till, que ya estrena en cines después de un pequeño retraso, que la verdad la película ya tenía como rato de que se iba a estrenar, y resulta pues que siempre no. Pero bueno, ¿de qué va la película, esta película? Para que después no digan que hay los spoilers, no. Es una película que nos narra la historia, aquí se alcanza a ver este pequeño, que se llama Emmett Till, que bueno, un día él vive en Chicago con su mamá y un día va a Mississippi a visitar a su familia, pero ocurre un pequeño malentendido, vamos a decirlo así, con el pequeño y una mujer en una tienda, y pues bueno, todo termina terriblemente mal. Van por el pequeño, lo golpean, lo matan y pasa todo lo peor. Pero bueno, como es negrito, pues no pasa nada. Es el año de 1955 y bueno, que los maten está como casi como que hasta lo aplauden. Entonces, bueno, ella obviamente cuando le avisan que su hijo ha muerto, pues ella tiene que hacer todo lo posible. Bueno, para empezar, pide que le traigan el cadáver de su hijo a Chicago, ¿no? En verdad, el cadáver está en un estado muy, muy mal. No solamente porque, bueno, obviamente lo encontraron en el río, entonces obviamente el cadáver se infla. No, sino que la cara estaba terriblemente golpeada. Aparte, tenía un balazo. Entonces ella dice, ¿saben qué? Pues yo lo que voy a hacer es que, bueno, va a ser un funeral con féretro abierto para que la gente tome fotografías y la gente se entere de lo que hicieron con mi hijo. Este crimen de odio solamente por ser una persona de color, por ser un negrito. La verdad, un pequeño de 14 años que tuvo que pagar con su vida un pequeño malentendido. Entonces ella se tiene que poner en contra prácticamente del mundo, porque bueno, estábamos en una época donde que una mujer literalmente señale a los asesinos de su hijo, dos personas blancas, era algo prácticamente no, o sea, que no puede existir, y ella lo logra. Entonces se puede decir que esto es un paso para ahora sí que los derechos de la gente de color, de los negritos y todo eso. Y la verdad, la película es muy fuerte, la película es muy humana, muy entrañable. Todo lo que vemos, el juicio, las personas que tienen que declarar detrás de este juicio, el mismo pequeño, en verdad es muy fuerte. Ella digo, como lo comentamos, lamentablemente ya no alcanzó una nominación al Oscar, pero su actuación es brutal, o sea, en verdad te parte el alma. Cuando está llorando frente a su hijo, es desgarrador. La película es totalmente desgarradora. A mí, la verdad, sí se me hizo un nudo en la garganta. Porque dices, ¿cómo es posible? Porque digo, estamos en pleno 2023 y todavía siguen existiendo crímenes de odio. No solamente para la gente de color, sino para la comunidad LGBTQ+, de lo que se propone en la semana. La verdad, el crimen de... La verdad, la humanidad estamos mal, estamos locos, estamos ya... Y eso que de esto tiene 67 años que ocurrió, porque bueno, como siempre ocurre en las películas de sucesos reales, al final podemos ver algunos datos importantes, unos datos históricos, y es cuando te das cuenta que en verdad estamos muy, muy mal como sociedad, muy mal como población, y sobre todo en leyes estamos en pañales, porque esto que esta mujer peleaba hasta 67 años después se logró cristalizar. Yo recomiendo totalmente la película. Incluso cuando entramos nos dijeron, espero que traigan sus pañuelos desechables, porque sí, la verdad es una película fuerte, es una película real, sobre todo como lo comentamos, una película basada en hechos reales. Todo esto existió, estos personajes son de la vida real, y ver lo que sucede es en verdad muy desgarrador.
actuaciones brillantes, en verdad no saben cómo te atrapan las actuaciones. La fotografía realmente es espléndida, es muy hermosa. También a este tipo de películas de época me gustan mucho porque podemos ver los edificios, podemos ver los automóviles de esa época, y a mí verdaderamente me encanta cómo está todo muy bien, todos los props, los vestidos, los peinados, todo realmente muy bien ejecutado. La verdad, a mí la película me encantó. Sí, es una película que definitivamente no ves dos veces porque sí es muy fuerte, pero es muy realista y muy humano. Yo la recomiendo totalmente. Vengan a verla. Es una película que no va a estrenar en muchas salas. Es una película que va más que nada por el circuito de arte. Entonces, si ustedes encuentran Till, en verdad, no lo piensen un momento. Es una excelente película. Es un gran producto cinematográfico que te va a remover las entrañas, pero sobre todo te va a hacer pensar mucho y decir, sí, en verdad la sociedad, la humanidad, estamos perdidos, estamos muy mal. Así que, señores, vengan a ver Till, y como siempre les digo, si les gustó el video, dale dedito arriba. Si no les gustó, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Recuerden que Cine en Línea está en todas las redes sociales. Por favor, síganos. Tenemos premieres, tenemos regalos, tenemos muchas sorpresas más aquí en el canal. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Till ya está en cartelera. Yo soy Eduardo Barrasco y nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós. I had a nice apartment in Chicago. I will not fall. I had a son. I will go on. You have the public's attention right now. How is risking your life gonna help? I have to be strong for my child. What happens to any of us anywhere in the world had better be the business of us all. Till, justicia para mi hijo.